Señor, abre mis labios. Y mi boca proclama tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, a quien sirven los ángeles. Y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Gracias.
Alabemos al Señor, a quien alaban también los ángeles, a quien los querubines y serafines aclaman diciendo: Santo, Santo, Santo. Ángeles del Señor, bendecida el Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor. Estas salas benditas por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida el Señor. Cielos, bendecida el Señor. Agua
En el cielo, Señor, todos los ángeles te proclaman santo. Del libro del Génesis. Vio Jacob en sueños una escalinata apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio al Señor que estaba de pie sobre ella y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Él se puso en pie junto al altar. El ángel se puso en pie junto al altar. Con un incensario de oro en sus manos. Junto al altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo digo con toda verdad. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Señor,
Adoremos, hermanos, al Señor. Aquí proclaman los ángeles a una voz y digámosle con gozo: bendecid al Señor todos sus ángeles. Bendecid al Señor todos sus ángeles. Tú, Señor, que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos, condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado. Señor, todos tus ángeles. Haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro. Bendecirá al Señor todos tus ángeles. Concédenos, Señor, la pureza del alma y la castidad del cuerpo para que seamos como tus ángeles en el cielo. Bendecirá al Señor todos tus ángeles. Manda, Señor, en ayuda de tu pueblo, al gran arcángel Miguel, para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles. Bendecirá al Señor todos sus ángeles. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que con una providencia admirable llamas a los ángeles y a los hombres para que cooperen a tu plan de salvación, haz que durante nuestro peregrinar en la tierra
nos sintamos siempre protegidos por los ángeles que en el cielo están en tu presencia para servirte y gozan ya contemplando tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédanos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
cántico nuevo, Señor al Señor. Mientras tambores, trompetas y címbalos van resonando al compás de una misma canción, canción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hace dos días celebramos la consumación de nuestra independencia. Pidamos a Dios por nuestra patria, para que junto con María, nuestra Madre Santísima, caminemos por caminos de justicia y de paz, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor. También hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, nuestro gran patrono San Miguel, patrono de toda la iglesia y también aquí en la Basílica. Pidamos por nuestros bienhechores, especialmente en este día, vivos y difuntos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Pidamos a Dios nuestro Señor por el Padre Agustín, que celebra su aniversario de ordenación. Muchas felicidades, Padre, por sus 11 años de ordenado. Que el Señor lo siga bendiciendo abundantemente conforme a su gran misericordia. Oremos. Señor Dios, que con admirable armonía distribuye las funciones de los ángeles y de los hombres, concede benigno que aquellos mismos que te asisten, sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan. Palabra de Dios. Prodigios que alaben tus caminos.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: aquí y ahora. En verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En verdad os digo. Cuando nos dice así Jesús, es porque nos comunica alguna verdad trascendente, alguna realidad trascendente, como ahora. Verán el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto hace alusión al sueño de Jacob, que vio el cielo abierto, una escalera por donde bajaban los ángeles y subían. Jesús realiza este sueño y lo perfecciona, porque Jesús es ese lugar, esa casa del cielo, porque Jesús es la puerta del cielo. Solamente incorporándonos al cuerpo de Cristo podemos entrar a esa casa del cielo donde está Dios, que es Dios. Esa piedra que consagró Jacob es Jesucristo nuestro Señor, el lugar de encuentro con Él, con Dios. Y esas escaleras es Jesucristo nuestro Señor, comunión de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Jesucristo nuestro Señor es la puerta para entrar al cielo. Es la escalera a comunión con Dios. Es esa piedra consagrada. Ese encuentro personal con Dios nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor solamente lo podemos tener. Y los ángeles que suben y bajan sobre la persona de Jesucristo nuestro Señor.
¿Qué significa esto? Que Jesús es el Hijo del Hombre. Significa que es verdadero hombre como nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Hombre que padece y muere. Jesús, como todo hombre, muere también. Pero también es la glorificación del Padre por su resurrección y su ascensión a los cielos, y porque nos envía precisamente al Espíritu Santo. Él es, pues, la gloria de Dios nuestro Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien oye a Jesús, escucha al Padre Celestial. Y Jesús sigue viviendo en medio de nosotros, especialmente en nuestros hermanos y en la Sagrada Eucaristía. Recordemos las obras de misericordia. Venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, encarcelado y enfermo y fuiste a visitarme. Cuando lo hicieron con uno de estos hermanos, conmigo lo habéis hecho. Y cuando celebramos la Sagrada Eucaristía, especialmente cuando escuchamos su palabra, la palabra de Dios, que es Jesucristo, cuando vivimos aquí en comunión fraterna, podemos celebrar la Eucaristía 10 o 20 o 100 o 1000, y todos estamos unidos fraternalmente en la fe y en la caridad, aunque físicamente no nos conozcamos. Esa es la fe. Esa es la caridad en la Iglesia. Los santos ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Son criaturas de Dios. Dios los ha creado. Los ha creado sin cuerpo, son espíritu. Y están en la presencia de Dios alabándole y sirviéndole. Son los mensajeros de Dios. Son los santos ángeles. Y hoy celebramos a los santos ángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Gabriel es la fuerza de Dios. Y finalmente Rafael, la medicina de Dios. ¿Recuerdan la primera lectura que acabamos de escuchar? Nos habla de que Dios crea a los ángeles para servirle. Sin embargo, algunos ángeles se rebelan. Y San Miguel preside a los ángeles que sirven a Dios. Y Dios ha vencido a los ángeles en la persona de San Miguel. Por eso es patrono de la Iglesia Universal, pero también de nuestra Basílica. Rafael fue compañero y curó precisamente a varias personas, y las curó por la misericordia de Dios. Igualmente, el arcángel Gabriel tuvo la dicha de anunciarle a María que iba a concebir y a dar a luz un hijo. Sería hijo del Altísimo, hijo de Dios. Y le pondrían por nombre Jesús, Dios salva. Hermanos, Dios nuestro Señor se revela a Moisés en el monte Sinaí. Y precisamente le da las tablas de la ley. Hace una alianza con su pueblo, Dios nuestro Señor. Yo veo providencial que también Dios nuestro Señor se hace presente en un cerro, en el cerro del Tepeyac, a través de las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe a Juan Diego, y en él a todos nosotros, en un cerro también.
Y precisamente esa capilla que nosotros popularmente le llamamos la capilla del Cerrito, lleva un nombre muy hermoso. Está dedicado a San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Ese es el lugar. ¿Quién como Dios? Nadie, solamente Dios. Y precisamente esta capilla fue hecha por el pueblo, al cuidado precisamente del cabildo. Es la segunda capilla que se construye aquí, pero es un lugar muy hermoso, porque ahí fueron las tres primeras apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe, las tres primeras apariciones. Y ahí es donde San Juan Diego corta las flores, las rosas, para dárselas al señor obispo, como señal de que la Santísima Virgen quiere una casita. Ya sabemos que esa casita es la iglesia, somos nosotros. Hermanos, ojalá que el pueblo de México podamos dignificar esa casita. ¿Por qué? Por todo lo que significa. Por la presencia de Dios en medio de nosotros. Porque allí la Santísima Virgen nos entrega a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y se entrega a ella misma como madre de todos nosotros. Ojalá que la podamos dignificar, esa capilla, haciendo que realmente se pueda realizar la finalidad con la cual la Santísima Virgen ha querido quedarse con nosotros en esta imagen santísima. Nos ha dejado su imagen. Qué hermoso todo esto. Precisamente, ojalá que nosotros también podamos hacer esa oración de Jesucristo nuestro Señor. La vida eterna consiste en conocer a Dios nuestro Padre, a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, su enviado, y al Espíritu Santo. Ellos viven en medio de nosotros. Que también nosotros podamos participar de la vida divina. Guardemos un instante, unos momentitos, para darle gracias a Dios, para bendecirlo juntamente con los arcángeles y con los santos. Oremos. Que nuestra oración, hermanos, suba a la presencia del Señor como el incienso por manos de los ángeles. Respondemos después de cada oración vamos a responder: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios ordene a sus ángeles guardar a la iglesia en sus caminos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios envíe a sus ángeles en ayuda del mundo y lo libere de todo mal, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que están a punto de dejar este mundo sean llevados por los ángeles a la presencia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros, con nuestra manera de vivir, seamos parecidos a los ángeles, que siempre ven cara a cara el rostro de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestro hermano Alfredo Miranda Camacho, oremos. Padre, escúchanos. Padre Agustín, que Dios lo bendiga abundantemente en su ministerio sacerdotal,
Oremos al Señor. Escucha, Señor Todopoderoso y Eterno, las oraciones de tu pueblo, que espera recibir de tu bondad los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado ante tu soberana presencia por ministerio de los ángeles. Te pedimos humildemente que nos recibas complacido y hagas que nos sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
y no cesar de alabarte, celebrando a tus ángeles y arcángeles, ya que el honor que les tributamos redunda en tu gloria y proclama tu grandeza, pues si es digna de admiración la criatura angélica, lo es inmensamente más aquel que la creó. Por Cristo Señor nuestro, por Él, adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros, a una con ellos, te adoramos llenos de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Diego, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Transformado en el
Que nos fortalezca, Señor, el pan celestial con que nos has alimentado, para que caminemos seguros por la senda de la salvación, bajo la fiel custodia de los ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. No se da la bendición como se acostumbra ordinariamente en la misa, porque está expuesto nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Lo vamos a llevar en procesión a su capilla para que durante el día lo podamos adorar. Mientras pasa delante de ustedes Jesús sacramentado, podemos hacer un signo de adoración. Con